Continuación, parte 3. Doctora Marilyn Culkin, diezmos, primicias. Dice. It says. Y si el primer fruto es santo. Or if the first fruit be holy. ¿Qué es primer fruto? What is first fruit? Primicias. ¿Y qué dice que es? And what does it say it is? Es santo. It's holy. Si el primer fruto es santo, también lo es el todo. First fruit is holy, the lump is also holy. Entonces, si yo pago mis primicias, so if I pay my first fruits, todo el montón va a ser santo. Everything else will be, oh, all the lump will be holy. Todo el resto va a recibir bendición. All, everything else will receive blessing. Amén. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. And if the root be holy, so are the branches. Gloria a Dios. Vamos a ver eso de Proverbios. I'm going to see that in Proverbs. Proverbios 3:9. 3:9. Proverbios 3:9. Proverbs chapter 3, verse 9. Proverbios es después de los Salmos. Proverbs is after the Psalms. Proverbios 3:9. Dice. Cuando nosotros ofrendamos, ¿qué estamos haciendo? Aquí nos dice. When we're offering, what are we doing? It explains it here. Dice, honra a Jehová de tu substancia. It says, honor the Lord with thy substance. ¿Qué estamos haciendo con nuestra substancia? What are we doing with our substance? We're honoring the Lord. Estamos honrando al Señor. Honoring the Proverbios Lord. Es inmediatamente después de... Proverbs is right exactly after Psalms. Si abren la Biblia a la mitad, if you open the Bible in the middle, se abre en los Salmos. It opens up in Psalm. Y el libro después, and the book after is Proverbs. Es Proverbios. Y dice aquí, si honramos, nosotros honramos al Señor con nuestra substancia. And it says, honor the Lord with thy substance. Mm-hmm. Y substancia es substancia, no solamente diezmos. And substance is substance, not just tithes. No solamente dinero, not substancia. Just money, but substance. Si alguien trae jabón para el baño, if somebody uno honra al Señor. Soap for the bathroom. ¿Sí? ¿Está claro? Y dice, and it says, estamos 3:9. Y de las primicias de todos tus frutos. And with the first fruits of all thine increase. Dice, honra a Jehová de tu substancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. It says, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. ¿Quieren tener nuevo mosto? Do you want to have new presses? ¿El mosto de qué habla? What is the presses talking about? El mosto es gozo. Is ¿quieren joy. Tener gozo? You want to have joy? Entonces hay que dar las so you need to give primicias. First fruits. ¿Y quieren tener sus trojes llenos de abundancia? And you want your presses to be filled with abundance? ¿Los trojes qué son? Or... trojes. It's No es un lugar de almacenar cosas. Presses. Because mm-hmm. I'm not sure if it was barns or presses. It's more they're barns. They're explaining what presses are. But the barns in Spanish. Trojes is barns. ¿Quieren que sus trojes estén llenos? Do you want your barns to be filled? ¿Quieren que estén llenos? ¿Están despiertos? Are you awake? Amén, amén. Entonces, hay que dar de la substancia y hay que dar las primicias de los frutos. So you need to give the substances and the first fruits. Ahora, primicias en cuanto a fruto natural, si tienen un árbol. So first fruits in talking about natural. Uh-huh. Si tienen un árbol de naranjas. If you have a tree of oranges. La primera naranja. The first orange. Es o las primeras tres que se maduran. Or the first three that ripe. Son del Señor. Are of the Lord. ¿Sí?
Y esas tres naranjas and se traen three oranges come a la casa del Señor and they're brought to the house of the Lord para el sacerdocio for the priest y para el Señor and for the Lord. ¿Está claro? Is it clear? Pero si no tienen naranjos, but if you don't have oranges, ¿qué van a hacer? Lemons, he says. You don't have oranges. ¿Vale? Nada más escogí tres. Pudo haber sido una sola naranja. He's asking why three, and she just said, y es una buena pregunta. Puede ser una sola naranja. It could be one small orange. O pueden ser 10. Or it can be 10 oranges. Grandotas. Big eso oranges. Depende del Señor. ¿Sí? Pero la cosa es fijarse bien en el primero que se madura. But you have to, well, the thing is, you have to be careful of the one that first ripes. Y si uno trae ese primer chile o esa primera naranja. And if you bring that first chile or that first orange. Con muchos otros principios aquí, Dios va a bendecir el resto. With other principles here, God will also bless the other stuff. Y va a hacer que el árbol dé mucho, mucho fruto sano. And he's going to make that a lot of trees of a lot of fruits. O que haya muchos chiles en su planta de chiles. Be multiplied, so there'll be a lot more chiles or oranges. Entonces no debemos fijarnos si es mucho o poco. So we shouldn't see if it's a lot or a little. Es lo que el Señor da. It's what the Lord gives us. Y la primicia en otras citas es la fuerza. And the first fruits in other verses it's the power, the energy. Es la fuerza de la planta it's o del animal. It's the power of the plant or of the animal. Que sale con sustancia, ¿no? La fuerza en cuanto a las primicias de los animales, el Señor dijo, porque viene con la fuerza el primogénito. Says it's the substance, so it says that the firstborn comes with a lot of substance. Entonces las primicias que uno da, uno está diciendo, Señor, la fuerza de dar fruto viene de ti, te lo voy a regresar. So in our first fruits we're saying that energy, that power that comes, I'm giving it to you. Y uno está dando lo mejor al Señor. And someone is giving the best to the Lord. En lugar de decir, ah, pues qué tomate tan rico. Instead of saying, oh, what a good ripe tomato. Uno dice, Señor, es para ti. Or we're saying, Lord, it's for you. Gloria a Dios. Y si uno no tiene frutos, animales, cosas así que es fácil entender las primicias, uno escoge una cantidad. And if you don't have fruits or animals or something you can give, someone picks a quantity. Uno ora al Señor. Someone prays to the Lord. Y dice, Señor, ¿qué tanto quieres de mi sueldo para primicias? Say, Lord, how much of my salary do you want me to give to you? ¿Quieres que te dé un dólar? Do you want me to give you a dollar? ¿Quieres que te dé 10? Do you want me to give you 10? ¿Quieres que cada semana te dé o cada mes? Do you want me to give you weekly or monthly? Es muy variable. It's very variable. Igual que la primicia en el campo, es muy variable. It's just like the first fruit in the camp. Pero acuérdense que Dios da. But remember that God gives de una manera especial. In a very special way. Y si uno da a Dios poquito, and if God, and if you give to God a little bit, ¿cuánto van a recibir? How much will you receive? Si uno da mucho a Dios, if someone gives a lot to the Lord, ¿qué tanto va a recibir de Dios? How much are you going to receive from the Lord? Mucho. Very much. Entonces, esta cantidad de las primicias en cuanto al dinero, so this quantity in referring to money, es variable. Is variable. ¿Está claro? Is it clear? Vamos a Jeremías 2:3. Let's go to Jeremiah. Jeremías 2:3. 2:3. Y Jeremías es más adelante de Proverbios. Estábamos en Proverbios, ¿verdad? Jeremías es un poquito adelante de Proverbios. Jeremiah is a little bit more ahead of Proverbs. Jeremías 2, versículo 3. Jeremiah 2:3. Y dice, santidad era Israel a Jehová. It says, Israel was holiness unto the Lord. Primicias de sus nuevos frutos. And the first fruits of his increase. Entonces, santidad y primicias. So holiness and first fruits. Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. All that devour him shall offend, evil shall come unto them, said the Lord. Bueno, está pasando el tiempo. Vamos a ver los galardones. Aquí hay muchos, muchos, muchos más.
todo esto de primicias, ¿verdad? Rewards. Vamos a ver los galardones. We're going to see the rewards. Si uno da poquito, if you give a little bit, si uno dice, Señor, ¿qué tanto quieres que yo dé de primicias? If someone says, Lord, how much do you want me to give of the first fruits? No quiero dar mucho. I don't want to give a lot. Ojalá que me dé 50 centavos. I hope he says 50 cents. 50 centavos el primer día del año. 50 cents for the first of the year. El Señor va a regresar. The Lord is going to give back. Esa cantidad. That quantity. Pero si dicen, bueno, voy a dar $50 cada semana. But if someone says, I'm going to give $50 weekly. ¿Cuánto va a regresar el Señor? How much is the Lord going to give back? Vamos a Lucas y vamos a ver. Let's go to Luke and we're going to see. Vamos a Lucas y veremos. We're going to see the book of Luke. Lucas 6:38. 6:38. Lucas 6:38. Una cita muy conocida. Very well known verse. Vienen los hermanos de la otra iglesia a qué hora? What time do the other brothers come from? 5:30. Bueno. Lucas 6:38 dice, dad y os se os dará medida buena. It says, give and it shall be given unto you good measure. Apretada. Pressed down. Remecida. And shaken together. Y rebosando. And running over. Darán en vuestro seno. Shall men give into your bosom. Porque con la misma medida que midieres. For with the same measure that ye meet. Os será vuelto a medir. Withal it shall be measured to you again. Si dan poquito al Señor, if you give a little bit to the Lord, recibirán poquito. You shall receive a little bit. Si dan mucho, you give a lot, recibirán mucho. You shall receive a lot. Gloria a Dios. Vamos a Génesis otra vez. Let's go back to Genesis. Génesis 15. 15. Donde Abraham dio los diezmos al Señor. Where Abram gave his tithes to the Lord. Y vamos a ver el galardón que el Señor le dio por dar los diezmos. And we're going to see the reward he gave Abram for tithing. Que nada más lo voy a mencionar, no lo vamos a estudiar. And I'm just going to mention it, we're not going to study it. Santo su nombre. Amen. Genesis 14. Genesis perdón, 14. Genesis 15. Genesis 15, I'm sorry. Estábamos en el capítulo 14. We were in chapter 14. A donde Abraham dijo, te voy a dar la décima parte. Where Abram said, I'm going to give you the tenth part. Entonces hablo un poquito aquí, un poco más acerca de cosas que sucedió. So here it talks about some other things that happened. Y en el capítulo 15. And in chapter 15. Vamos a ver, trojes llenos. ¿Qué vimos la otra cosa? Trojes llenos y qué? Filled barns. Y mosto. And in abundancia, wine, abundant wine. Eso es lo que vimos en Proverbios, that's ¿verdad? What we saw in Proverbs. Y en Lucas vimos, and in Luke we saw, apretado, pressed, remecido, rolled, shaken, y rebosando, and running over. Y aquí vamos a ver. Otro galardón. And we're going to see here another reward in dar. In giving. Ya con el tiempo vamos a estudiar, vamos a ampliar estos, pero mientras por lo menos puedo decir, Señor. Clear this up a little bit more, but for the now being. En el capítulo 15, versículo 1. Chapter 15, verse 1. Después de la batalla. After the battle. Después de encontrarse con Melquisedec. After finding yourself with Melchizedek. Después de tomar la sangre y el cuerpo de Jesús. After taking the blood and the body of Christ. Uno da los diezmos. Someone gives tithes. Y después el Señor viene. And after the Lord comes. Y el Señor viene y dice. And the Lord comes and he says. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, no temas, Abraham. Fear not, Abram. Yo soy tu escudo. I am thy shield. Y tu galardón. And thy exceeding great reward. Tu galardón pequeño. Great reward. Great. She's saying a small reward? No, it's a great reward.
exceeding great reward. Oops. Esto es escudo, esto es shield. Y gran, ¿cómo dice? Exceeding galardón. Galar. Spelling out reward. Galardón. ¿Quién es el galardón? Who is the reward? Aquí, ¿quién es el galardón? In chapter, it says here, who is the reward? The Lord. El Señor mismo. ¿Qué escudo y qué galardón necesitamos más que el Señor? What weapon and what reward do we need but Jesus? ¿Necesitamos algo más? Do we need anything else? ¿Contra los enemigos? Against the enemies? ¿Contra la carne? Against flesh? ¿O puedo buscar un galardón que sea más grande que el galardón de Dios mismo en or mi vida? Or can I find another reward more greater than the reward of Jesus? Si nosotros damos al Señor, Él mismo, bendito. If we give to the Lord, He Himself. Él mismo va a ser un escudo en derredor de nosotros. He's going to be a shield around us. Viene el enemigo y ahí está Jehová de los ejércitos. And the enemy comes and right around us is the Lord. Parado around en, us, walking, frente, standing in front of us. Defendiéndonos. Defending us. Bendito su nombre. Y no solamente defendiéndonos, and not sino just defending us, va a estar en but he's going to be in us, nosotros. Within us. Va a ser mi bendición especial. It's going to be my personal blessing. Mi galardón especial. My special reward. Me va a llenar de gozo. He's going to fill me with joy. Me va a dar tal vez visiones de cosas hermosas. He's probably going to give me visions of wonderful things. Va a abrir su palabra para mi alma. He's going to open his word for my soul. Voy a sentir su presencia de maneras muy especiales. I'm going to feel his presence in very special ways. Dios mismo. God himself. Es mi galardón. Is my reward. Dios mismo. God himself. Más piensen en eso. Dios mismo. Just think of that. God himself is my reward. Él va a ser He's el galardón. He's going to be the reward. Malaquías. Ya con eso terminamos. Malachi. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El libro antes de Mateo. The last book in the Old Testament and the book before Matthew. Chapter. Buscan a Mateo y regresen un libro y ahí está Malaquías. Look for Matthew and go back one book and that's Malachi. Malaquías. Y Dios está regañando a su pueblo Israel. And God is scolding his people of Israel. Porque Israel debía haber sabido. Because Israel should have known. Y debían haber cumplido. And should have done. Los mandamientos de Dios. The commandments of the Lord. Pero permitieron mucha idolatría. But they permitted a lot of idolatry. Mucha rebeldía. A lot of rebellions. Y llegó el momento que dijo Dios, estoy hasta acá con ustedes. And the Lord said, I'm up to here with you. Y en el versículo 8. And in verse 8, chapter. Bueno, empezando en el 7. Chapter 3. Malaquías 3, 7. 7. Chapter 3, 7. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué te hemos de tornar? It says, even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, said the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? ¿A dónde, Señor? Yo no veo por qué. Yo no entiendo. Yo no hice nada malo. Where, Lord? Why? I don't understand. What did I do wrong? Y dice, ¿robará el hombre a Dios? And it says, will a man rob God? Pues vosotros me habéis robado. Yet he have robbed me. Y dijisteis. But ye say. ¿En qué te hemos robado, Dios? Wherein have we robbed thee? Y él contesta, los diezmos y las primicias. And he answers, in tithes and offerings. Busca Mateo. Look for Matthew. Esta cita es muy, muy bonita. A ver, hermano. Mateo, y regrese un libro antes. Es un libro chiquito, Malaquías. Ahí está. Malaquías 3. Para los nuevos. For the new ones. Présteme una Biblia chiquita.
good to... Hay muchas personas nuevas entre nosotros. There's a lot of new people among us. Y van a ver más. Pero en la primera parte de su Biblia, but in the first part of your Bible, tienen first todos, pages, tienen un índice de todos los libros. There's an index of all the books. Y por lo general tienen la página también a donde se puede encontrar. And for the general has ¿sí? also the page number. Y hay muchos de los profetas pequeños que uno no sabe a dónde están. Yo todavía a veces me confundo. And there's a lot of the small prophets that sometimes you can't find them, and I myself get confused. Y uno puede ver ahí, ahí está el libro y la página en la Biblia donde se encuentra. And you can see there also the page number and where it's found in the Bible. Cuando yo empecé a ir a Zaragoza, when I first started going to Zaragoza in Mexico, yo sabía Mateo, Marcos, Lucas y Juan. I knew Matthew, Mark, Luke and John. Tal vez donde estaban los Salmos y Génesis. Probably Psalms and Genesis. Pero hasta ahí nomás. But up to there. Y more. Se tarda tiempo, se necesita tiempo. And it takes time. Y, pero esa lista es fácil de ver y empezar ya a familiarizarse. But that list is very easy to see and to familiarize yourself with it. Entonces aquí Israel estaban diciendo, ¿en qué te hemos robado? So here Israel is saying, what have we robbed you in, Lord? Y Dios dice en, and the Lord says, diezmos in tithes y and primicias. Offerings or first fruits. Yo puedo, and I can robar mi vestido. Rob my, steal my dress. ¿Puedo robar mi vestido? Can I steal my own dress? ¿Por qué? Why? Excuse me? ¿Sí? Yeah. ¿Puedo robar mi reloj? Can I steal my watch? ¿Por qué no? Why not? It belongs to you already. Es mío. Me pertenece. Pero si Dios dice, but if God says, ¿puedo robar su Biblia de él? Can I steal, can I rob your Bible? ¿Puedo, no. ¿Yo puedo robar la Biblia del hermano Daniel? Can I steal Brother Daniel's Bible? ¿Por qué? Why? Porque es de él, no me pertenece. Because it's his. Y si Dios dice, and if God says, a Israel, to Israel, que robó los diezmos y las primicias, that Israel robbed first tithes and first fruits, ¿qué está diciendo Dios? What is the Lord saying? Que eso pertenece a él. Nosotros pensamos, es mi sueldo, es mi dinero, es mío. Sometimes we say, it's my money, it's mine, it's my dress. Pero Dios dice, uh-uh. But God says, no. La décima parte, the tenth part, desde el primero, starting from the first, es mío. Is mine. Las primicias son mías. The first fruits are mine. Las ofrendas son nuestros para dar, es una cosa de amor. The offerings is something of us to give out of love. Pero primicias y ofrendas but pertenecen a Dios. And first fruits belong to the Lord. Y lo van a entender cuando lean otras citas aquí. And you'll understand when you read some more verses here on the page. Donde habla muy fuerte de las primicias y dice, las primicias son mías. Where it talks very strongly about the first fruits, that the first fruits are of the Lord. Porque Dios da la fuerza al hermano King. Because God gives to Brother King the energy, the power, a ir al gimnasio a hacer sus ejercicios. To go to the gym and do his exercises. Él es director de he is a director. ¿Cómo se llaman los juegos militares? Of what are those military games called? Los juegos. Él es deportista, es como maestro de educación física, ¿verdad? He's like a teacher of physical ed. Entonces él va a él Dios le presta la vida. So God gives him life. Dios le pone sangre en sus venas para he ir ahí. He lets him borrow life. He gives him blood in his veins to go and pump and do exercises up and down. Y hacer brincos ahí en la cancha, ¿verdad? And do jumps there in the. Y el hermano no puede cortar sus venas y decir, Señor, aquí está la décima parte de mi vida. And y darle una copa de sangre. And the brother can't cut his veins and say, here, Lord, here's my tenth part. I give you my blood. O estar en un tipo de estuche y sacar 10% de energía para darse a Dios. Or be in a kit of some kind. A kit and say, here's my tenth part, Lord. Aquí estoy en este plástico y va a absorber la décima parte de mis energías que yo voy a llevar a la iglesia en una bolsa de plástico. Here, Lord, here's my little plastic bag and the Lord is going to observe that tenth part. Pero sí, cuando yo voy a trabajar, but when I go and work,
yo recibo una recompensa de esa sangre y esa energía. I receive something back, that energy and that power. Y esa recompensa, and that giving back, sí puedo, sí puedo dar al Señor. I can give to the Lord. Y la décima parte, and the tenth part, y las primicias, and the first fruits, dice el Señor, son de, the Lord says, are de él. They're from, they're of him. Y otra lección que quiero dar después, and another lesson that I want to give after, es mostrarles, is to prove, en otro lugar, in another place, en las jornadas de Israel, in the journeys of Israel, qué pasó a alguien, what happened to someone, quien robó, that stole, las primicias, the first fruits, los diezmos de and Dios, the tithes of the Lord, y algo terrible pasó a él, and something terrible happened. Entonces es un robo, el no dar. It's a stealing and not giving. Y podemos cambiar nuestra manera de pensar. And we can change our way of thinking. Y será más fácil dar los diezmos y las primicias así. And it probably is easier to give your tithes and first fruits like that. Señor, esto no es mío. Lord, this is not mine. Esto es tuyo. This is yours. Y uno lo saca desde el principio. And somebody takes it from the beginning. Y ya no le extraña. Takes it out and you don't miss it. Ay, esto es mío, esto es mío. This is mine, this is mine. Esto es tuyo. No, this is yours, Lord. Y nos quedamos con 90%. And we stay with 90%. O 85%, según la primicia. Or 85%, ¿sí? If you give first fruit. Y uno ya hizo lo que era necesario para dar al Señor lo que era suyo. And you already did what was necessary to do for the Lord. Y sus trojes van a estar llenos. And your barns will be filled. Su gozo en abundancia. Your joy will be abundant. Tendrá un escudo. You'll have a shield. Y un galardón del Señor mismo. And a reward of the Lord himself. Bendito su nombre. Aleluya. Y rebosando y arremecido y and apretado. Rejoicing and pressed. Y aquí dice, versículo 9. And it says in verse 9, chapter 3. Si uno mantiene los diezmos y las primicias, y está robando del Altísimo, ¿Dios puede bendecir? If you keep your tithes and first fruits, ¿Dios puede bendecir? The Lord can bless you. Does no. it say that? Versículo 9 dice, maldito sois con maldición. Verse 9 says, ye are cursed with a curse. Porque vosotros la nación toda me habéis robado. For ye have robbed me even this whole nation. En el versículo 10, hay un mandamiento en este versículo, dice, traed. It says, bring ye all the tithes. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. It says, verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. ¿Qué tipo de alimento? What type of meat? ¿Vamos a tener bisteces y hamburguesas? Are we going to have hamburgers and steaks? Comida espiritual. No, spiritual food. Y probadme ahora en esto. And it says, prueben al Señor. Probadme. And it says, prove me. Prove me. Test. Probadme. A ver si es cierto. See if it's true. En esto dice Jehová de los ejércitos, si no os, and it says here, si no os abriré, what verse are you? Or if you, versículo 10, verse 10, si no os abriré, if ye not open, las ventanas, you the windows, del cielo, of heaven, bendito su santo nombre, si no os abriré las ventanas del cielo, y vaciaré, ¿qué significa eso? Said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour out a blessing, vaciaré, ¿qué significa vaciar? And it says, and there shall not be room enough to receive it. Gotitas? So what does that mean? Vaciar significa qué? Droplets? It means pour. Significa todo, abundancia. Everything, abundance. No nada más las gotitas que not just simply están por ahí. The little droplets that fall, sino todo. But everything. Dice Dios, yo vaciaré. The Lord says, I will pour. Yo derramaré. I will in abundancia. In abundance. Sobre vosotros. Over ye. Bendiciones pequeñas. Bless small blessings. Does it say small blessings? ¿Qué dice? Pour ye out a blessing. Bendiciones. That there shall not be room enough to receive it. En abundancia. In abundance.
Ahora, ¿del cielo van a caer los billetes de dólares? So from heaven will those dollar bills fall? ¿Se va a llenar su banco de monedas? Will your bank be filled with coins? Que un ángel llevó ahí a meter that en su cuenta? That an angel came and delivered into your bank account? Sería bueno, ¿verdad? It would be good. Nos gustaría, ¿verdad? We would like it. Pero está hablando de bendiciones espirituales, but it's principalmente. Talking about spiritual blessings. Pero Dios tampoco nos van a dejar abandonados. But the Lord is not also going to abandon us. Y va a proveer. And he's going to provide. A veces sí da más riquezas literales si sometimes la persona puede manejar. Sometimes he does give a little bit more of physical rewards. Pero como dijimos la otra vez, muchas riquezas muchas veces corrompen mucho. But sometimes we say that a lot of blessings physically corrupt us. Y muchos de nosotros no podemos ser confiados con muchas riquezas. And most of us, we can't be trusted with those physical blessings. Entonces es su amor mantenernos pobres. So it's his love to maintain us poor. Pero Dios también sabe que necesitamos también. But the Lord also knows that we need bendiciones. Blessings. De dinero. Of money. Y manda gente con buenos trabajos. People with good jobs. Y gente que a veces en nuestra iglesia allá en Indiana hay uno o dos millonarios ahí. And people like our church in Indiana, there's a few millionaires over there. Que el Señor nos mande uno o dos aquí también. She's saying that the Lord give us a millionaire. Sí. Send us a millionaire. Pero alguien que ame al Señor y camine, ¿verdad? But someone that loves the Lord and walks with him. Sí. Y sabe manejar el dinero. And knows how to work with his money. Y que no deje que el dinero lo corrompa. And to not let him that the money corrupt him. Sí. Pero Dios está básicamente hablando de bendiciones espirituales. But the Lord is basically talking about sí. spiritual blessings. Y dice aquí, and it says here, increparé también para vosotros al devorador. And I will rebuke the devourer. Y no os corromperá el fruto de la tierra. For your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Ni vuestra vid. Neither shall your vine. En el campo abortará. Cast her fruit before the time in the field, dice Jehová de los ejércitos, the Lord of hosts. Y todas las gentes os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, said the Lord of hosts. Bendito su santo nombre. ¿Quieren ser tierra Amen. Bendita? Do you want to be blessed ground? ¿Quieren que las personas digan y vean los cristianos? Pues no sé cómo lo hacen, pero ahí van. Do you want people to say, non-Christians, that those Christians, I don't know how do they do it, but... They're doing it. They're doing it. Vamos a Deuteronomio 8. Let's go back to Deuteronomy 8. Si Dios no nos da más dinero... If God doesn't give us more money... ¿Qué va a hacer con el... ¿Cómo nos va a bendecir? How is he going to bless us? Va a extender he's going to extend lo que nos queda what we have left y va a bendecir lo que tenemos. And he's going to bless what we have. En el versículo 4. In verse 4. 8:4. Aquí dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Deuteronomio 8:4. Deuteronomy 8:4. It says, thy raiment waxed not old upon thee. Ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Neither did thy foot swell these 40 years. En 40 años en el desierto. In 40 years in the desert. No hay tiendas de Sam's o de Sears o de Broadway, there's ahí no, en el desierto. There's no stores of Broadway or other stores. No hay un Lucky's para comprar cosas. There's no Lucky to buy groceries. Y ¿cómo se llama? Payless para comprar zapatos. Buy your shoes. ¿Sí? O un Kmart para comprar blusa. Or a Kmart to buy a shirt. No podrían comprar cosas en el desierto. They couldn't buy things in the desert. Pero estaban diezmando. But they were tithing. Estaban dando sus primicias. They were giving their first fruits. Estaban llamando sus sacrificios. They were giving their sacrifices. Estaban dando ofrendas especiales para hacer el tabernáculo. They were giving special offerings to do the tabernacle. Dando sus limosnas. Giving their alms. Y dice Dios que los zapatos no se envejecieron. And it says that their shoes did not get old. La ropa no se envejeció. Their clothes did not get old. Dios va a hacer perdurar God lo que tenemos. God is going to make it preserve. Sí. It's going to preserve what we have. Yo tengo ropa de México.
desde hace 20 años. I have clothes from Mexico, 20 years old. Tengo una lavadorcita que alguien se le dio risa el otro día. I have a lavadora. Oh, a washer that someone laughed about the other day. ¿Todavía tienes esa lavadora? You still have that washing machine? Pues sí, todavía. Well, yes, I still have todavía. It. Dios ha bendecido mi lavadora. God has blessed my washer. Sí. Y así va a ser con todos ustedes. And that's how he's going to be with all of you. Sí. No se van a enfermar tanto. Sí. You're not going to get that much sick. Sí, se van a enfermar. Tenemos cuerpos mortales. Yes, ¿no? You are going to get sick. Pero we no have mortal bodies. Al doctor y al doctor y al doctor y al doctor. El carro no se va a descomponer tanto. The car is not going to get, it's not going to break down that much. Ah, pero está descompuesto ahorita, sí, pero pudo haber sido descompuesto 5 veces. Oh, yes, it probably broke down right now, but it could have been 5 times that could have broken. Si uno no paga. If you don't pay. Entonces, los 80%. So that 85%. Lo va a estirar. He's going to stretch it and stretch it even more. Sí lo hace. And he does do it. Todos que hemos tenido all of tiempos us bajos, we've had those ups and downs. Sabemos que así es. We know that, those that we've gone through it. Y como dijimos, Dios bendice al dador alegre y él no va a dar poquito. And él like va we dar say, the apretado. Lord loveth the joyful giver, and bueno, he's not going to give a little. Remecido, ¿no? Cuando uno está llenando una jarra de o un frasco de frijoles. When someone is filling a jar with beans. No eche los frijoles nada más así. Tapa. You don't just put the beans in there and just close it. You shake lo mueve it. Y más espacio. And there's more space to put y in more. Se puede meter más frijoles. To put in more. Entonces el Señor sacude un poquito más y llena un poquito más. So the Lord shakes a little bit more and he puts a little bit more. Hasta ya poner más frijoles. Up to putting more. Y se derrama. And it flows and it falls over. Entonces dice, ángel, lleva esto a mi hija o a mi hijo. And then he says, angel, take this to my daughter, to my son. Así es como va a dar el Señor a nosotros. This is how the Lord is going to give to Bendito us. Bendito su santo nombre. Y los tiempos son duros y van a venir más duros. And the times are hard and they're probably going to be even more harder times. Entonces este es un tipo de, bueno, primero es mandamiento. So first of all, this is a commandment. No lo debemos hacer por conveniencia. We shouldn't do it in thinking that we're going to get back. Sino por amor y gratitud. But of gratitude and of love. Y Dios va a cuidar de nosotros. And God is going to take care of us. Si viene un desastre financiero aquí en los Estados Unidos. If a financial disaster comes across the U.S. De alguna manera Dios va a proveer. By one or other way, the Lord is going to provide. Algo para nosotros. To us. Porque hemos cumplido con Él. Because we have completed with Him, with His commandments. Y cuando estemos ahí con un pedacito de pan y agua nada más. And when we're just there with a cup of water and a piece of bread. Damos la décima parte al Señor. We're going to give the tenth part to the Lord. Y va a bendecir el vaso de agua. And He's going to bless that cup of water. Y el pan que nos queda. And that bread that is left over. Porque es ley del Señor. Because it's the law of the Lord. Y tendremos abundancia de Él. And we shall have abundance of Him. Escudo. We shall have a shield. Y dice aquí que Él increpará. And it says here that he will al devorador en Malaquías. He will rebuke. No lo puse, pero es otro punto aquí. Él va a reprender al devorador. He will rebuke the devourer. ¿Sienten que el dinero no les rinde? Do you feel that sometimes your money doesn't last? Que es como arena. Like if it's sand. Es el devorador muchas veces. It's the devourer sometimes. A veces hay un espíritu literal. Sometimes there's a literal spiritual que llega a su casa, spirit that comes to your house and snatches away. Y hace que el dinero no rinde. And it makes that the money doesn't last. And you work and you work. Dos y tres y cuatro trabajos. 2, 3, 4 jobs. Sí. Y es como si no hubieran trabajado. Todavía tienen deudas y esto, el otro. Y... And it seems to be like if you've never worked. Pero lo que ustedes pueden hacer ahora now, es entre esposo y esposa is between wife and husband, poner su diezmo, put your tithe, coger el sobre entre los dos, take that envelope between the two of them, y decir, Señor, and say, Lord, tú prometiste, you promised, Shaya. Señor, tú ves nuestra situación. You see our situation. Vamos a dar a ti primero. We're going to give to you first. Y Señor, vamos a pararnos en tus promesas. And Lord, we're going to stand on your promise. Porque tú dijiste. And you said. Shaya, que nos harías todo esto. That you would do
all of this. No te lo estamos dando por We're esto. Not giving it to you because of this. Pero Señor, por alguna razón But no rinde for one nuestro reason, dinero. Lord, our money doesn't last. Señor, por favor. Please, Lord. Ayúdanos. Tú prometiste. Help us. You promised us. Reprender al devorador. Rebuke the devourer. Bendito su nombre. Y uno llega a la iglesia y pone ese sobre ahí. Someone comes to church and you put your envelope in that basket of tithes and first fruits. Ya, como que se va aclarando. And all of a sudden, like if it's all clearing up. El ambiente. The Amen. Your amen, amen. ¿Está claro? Amen. Bendito su santo nombre. Entonces tenemos, Carlos. So we have these sheets. Tenemos ya trabajo por delante. So we have some work como querubines, with like cherubims, como querubines y como israelitas. And like Israelites. Querubines para lo que vimos ayer. Cherubims like what we saw yesterday. Y e israelitas. And Israelites que saben confiar en la bondad del Señor. How to confide in the Lord. Y dar. And give. Con amor y gozo. With love and para joy. Para la obra del Señor. For the work of the Lord. Esto de diezmos y primicias y todo eso no es, repito, tithes and first fruits, I repeat, para el pastor o para, pastor, una persona, or a person. Es para la iglesia. It's for the church. Y daremos cuentas a la iglesia and de las entradas y salidas. And we will keep track of those coming in, those incomes and expenses. Para que ustedes vean que vamos a tratar. So you can see that we're going to try de ser fieles mayordomos. To be faithful elders or de las cosas del Señor. Of the things of the Lord. Amén. Amen. Bueno, ahora sí vamos a tomar la ofrenda. Okay, now we're going to take the offering. Y lo dejé aquí al final porque muchas veces tenemos llamamientos al altar. I left it at the end because we always have some calling. Aquí hay lugar para diezmo, primicia. Here is a place for tithes and offerings. Y antes de los que quieren, no voy a pedir que se pongan, yo quiero ya empezar o and no quiero empezar, pero who, cada quien. I'm not going to say, you know, who wants to or, but I'm going to, whoever wants to. Hermano Marco quiere cinco sobres. Brother Marco wants five envelopes. Y vamos a. Vamos a recoger la ofrenda. We're going to pick up the offering. Y vamos a elevar esta ofrenda de hoy como primicia al Señor. And we're going to elevate this offering to the Lord like a first fruit. Para que el Señor bendiga a ustedes. So the Lord can bless you. Y Él pueda multiplicar lo que es dado. And He can multiply what is given. Y lo que será dado después. And what has been, and what will be given. Y lo que hacen ahora. And what you do right now, en su corazón, ojalá, in your heart, hopefully, que sea fijo para hoy en adelante. I hope it's stable and it continues porque for the Lord. Nadie va a saber quién diezma o quién no diezma más que los que llevan los records. Because nobody will know who tithes or who doesn't, just the ones that keep track of the counting. Por lo de la IRS. Because, IRS. Oh, because of the IRS. Si quieren poner ahí nada más diezmo y no poner su nombre, gloria a Dios. If you just want to put tithe and not your name, praise the Lord. Para que podamos asignarlo porque diferentes cosas van para diferentes asuntos en la iglesia. So we can assign it because certain things go for certain things in the church. Si no quiere usar un sobre punto y ponerlo en el platillo, es asunto entre uno y Dios. Just put it in the plate. It's between you and God. Pero todos ustedes trabajan. But all of you work. Y tienen que dar sus informes al año. And you need to do your tax returns. Y podemos ayudarles de esta manera. And we can help you this way. Mientras que haya libertad. While there's a liberty. Entonces, ¿hay preguntas sobre diezmos? So is there a question about tithes? Hay una pregunta cómo hacer las primicias. A question about how to do first fruits. Y ofrenda sería como si yo viniera como la vez pasada, necesito dinero para reparar mi carro. And offerings would be something like the other time I came and I need to repair for my car. Que es algo aparte. That is something apart. O necesitan juguetes para los niños en la guardería. Or you need toys for the children in the nursery. Decimos, vamos a tomar una ofrenda. We're going to say we're going to pick up an offering. ¿Está claro? Is it clear? Amén. Bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. God is good. Dios nos ama. He loves us. Y Dios tiene para todos sus hijos. And he has for all of his children.
Y como dijimos anoche en la junta, las necesidades son grandes. The necessities are big. Y una iglesia no puede crecer a menos que haya las finanzas para hacerlo. Grow unless there's finances to do it. Y si ustedes que realmente son las primicias de esta iglesia, and if those of you that are really first fruits of this church, empiezan a dar, begin to give, y las personas que van a venir, and the persons that are going to come, ven que ustedes son dadores. For them to see that you are givers, ellos también van a dar con gusto. They will also give with joy. Amén. Ustedes son los ejemplos. We are the examples. Gloria a su nombre. Bendito su santo nombre. Y lleven estas hojas a casa. Estudien las citas. Take these sheets, study them, take them to your homes. Y dejen que el Señor les bendiga más y más y más sobre esto. And let the Lord bless you more and more over this. Porque es una de las cosas cuando yo era metodista, yo aprendí a diezmar. Because it's one of the things that I learned when I was a Methodist. Cuando yo era niña. Y este es el final de la cinta 365, Diezmos, Primicias, Ofrendas, por la doctora Calkin. Fue hecha en Redwood City el enero 19 del 95.